Eh, buenos días a todos. Deseo que estén bien. Vamos a continuar con esas actividades tan importantes hoy, el último día de este gran, gran consejo, congreso. Bien, este no sé si se encuentra en la sala. La siguiente ponencia. Eh, el título es Uso de nanopartículas en sistemas agrícolas, presentado por Irving Aguilar Hernández. ¿Se encuentra? Voy a exponer yo. Zaira López. Adelante. Tienen 15 minutos, cinco minutos, pero y este, para sesión de preguntas también, por favor, ¿sale? Sí, de acuerdo. Muy buenos días a todos. Les voy a exponer, como ya mencionó el, el doctor, eh, el trabajo que lleva por nombre, uso de nanopartículas en sistemas agrícolas. Los autores de este trabajo son Irvin Aguilar Hernández, Gustavo Mercado Mancera, Jesús Abraham Méndez Albores, Alma Guadalupe Vázquez y yo, su servidora Zaira López Patricio. El término nanotecnología se refiere al diseño, fabricación y manipulación de pequeñas estructuras que van a tener un tamaño que va de 1 a 100 nanómetros. En este tamaño de partícula, los materiales se comportan, eh, su comportamiento cambia completamente, así como sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, un material que en estado macro es insoluble, en estado nano se vuelve altamente soluble. En la agricultura, la nanotecnología surge eh, como un avance tecnológico que nos va a proporcionar herramientas para el incremento de la productividad, el, el incremento en la calidad del suelo, este, en la detección rápida de enfermedades a través del monitoreo inteligente de los cultivos, así como una estimulación del crecimiento de las plantas. Esto es posible, pues, a través de la aplicación de nanomateriales, en este caso, las nanopartículas. Las nanopartículas de óxido de zinc en semillas se utiliza para mejorar la germinación y los parámetros fisiológicos relacionados, ya que se optimiza la capacidad de absorción, la degradación de las reservas y la división celular, teniendo así una mayor emergencia y uniformidad en los cultivos. El dopaje es un método que se utiliza para la modificación de las nanopartículas esto con el, fin de, con el fin de mejorar sus propiedades. El tipo de respuesta que podemos obtener va a depender del tipo del nanomaterial, el tipo de aplicación y el genotipo. El objetivo general del trabajo fue evaluar el uso de nanopartículas de óxido de zinc dopadas con cobre. En los cultivos de calabaza y frijol y determinar su efecto en el rendimiento de las plantas. El área de estudio se localizó en la parcela 14 del Centro de Enseñanza Agropecuaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán durante el ciclo Primavera-Verano 2022. Esta parcela perdón, se caracteriza porque lleva un manejo agroecológico desde hace varios años. El clima de la zona. Es templado subhúmedo, el más seco de los húmedos y las lluvias son principalmente en verano. La temperatura promedio es de 15.4 grados centígrados y la precipitación promedio es de 652.1 milímetros. Dentro de las actividades realizadas, se dividieron en dos etapas. La primera etapa... Eh, se realizó en laboratorio este el laboratorio con el que se estuvo trabajando fue el laboratorio 14 de la unidad de investigación de la unidad de investigación multidisciplinaria de la FES este el material vegetal que utilizamos fueron semillas de frijol variedad vaquita negro y semillas de calabaza chihuahua o criolla este lo que aquí realizamos fue la selección, el lavado y la desinfección de las semillas. Las desinfectamos con una solución de hipoclorito de sodio al 1% y posteriormente las enjuagamos con agua desionizada para retirar cualquier exceso que se pudiera quedar en la semilla. Posterior a esto se preparó la suspensión de las nanopartículas con agua. Con agua desionizada, las nanopartículas se sometieron a un baño ultrastónico durante 20 minutos para que se dispersaran y así pudiéramos preparar los tratamientos. Tuvimos tres tratamientos en total. El primero fue nuestro testigo control, el cual consistió en semillas embebidas únicamente en agua desionizada. El segundo tratamiento fue... Eh, semillas en 100 miligramos de nanopartículas por litro de agua y el tercero fue de 200 miligramos de nanopartículas por litro de agua. Una vez, prepar una vez que, tuvimos los, que preparamos los tratamientos, colocamos las semillas que previamente pues, lavamos y desinfectamos y se dejaron en agitación durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, pues este, pasamos a la etapa dos, que fue eh, el trabajo en campo. En esta imagen, eh, donde mi compañero muestra las semillas, pues así se veían una vez transcurridas las 24 horas. La siembra se realizó de forma manual. Se realizó el 10 de junio del 2022. La distancia entre plantas de calabaza, de calabaza perdón fue de 4 metros y las de frijol fue de 30 centímetros. El área, el área total que ocupó la calabaza fue de 400 metros cuadrados y el frijol de 144 metros cuadrados. Dentro de las labores realizadas al cultivo pues, estuvo el de hierbe. Este se realizó de forma manual y lo realizábamos aproximadamente cada 15 días. La emergencia de las, plantulas, de las plantas, eh, mejor dicho, las plantas empezaron a, emerg a emerger este, una semana después de la siembra. Eh, desafortunadamente, el día que sembramos no... No precipitó, por lo que tuvimos que aplicar un riego, un riego con, pues con cubeta. Otra labor que se realizó pues fue el aporque y el abonado. Como biofertilizante, utilizamos humus de lombriz. La, la cosecha se realizó de forma manual para ambos cultivos. La del frijol se llevó a cabo el 11 de octubre del año 2022 y de la calabaza el 26 de octubre del año igual 2022. Como parte de los resultados, eh, obtuvimos que en los componentes del rendimiento de la calabaza no hubo una diferencia estadística significativa. Sin embargo, podemos observar que el tratamiento que tuvo un rendimiento mayor fue el tratamiento de 200 miligramos de NAPS, seguido del testigo y en tercer lugar, el de 100 miligramos. Esta respuesta no lineal nos sugiere que, que la dosis de las nanopartículas está relacionada, está relacionada a la concentración este, que vamos a aplicar. Con respecto a los componentes del rendimiento del frijol. De igual manera, obtuvimos que no existió una diferencia estadística significativa. Sin embargo, aquí observamos que hubo una, una tendencia a la reducción del rendimiento conforme la concentración de las nanopartículas aumentaba. El tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento fue eh, el testigo seguido del de 100 miligramos de nanopartículas. Después el de 200 miligramos de nanopartículas. Bueno, eh, la divergencia entre las respuestas de, de la calabaza y el frijol pues se atribuye a que son, a que sus requerimientos nutricionales y su forma de crecimiento es diferente. La calabaza pudo haber respondido positivamente a ciertas propiedades de las nanopartículas, mientras que el frijol fue más susceptible. Existen trabajos pues, que ya han evidenciado los impactos positivos. Eh, por ejemplo, Rivera y otros en el 2021 reportaron una mejoría en el rendimiento y la concentración de pulpa en el cultivo de melón, cultivar cruiser, al aplicar 200 miligramos por litro de nanopartículas de óxido de zinc. Pudake y otros también observaron efectos positivos. Sin embargo, también reportan eh, efectos tóxicos a concentraciones elevadas. La aplicación de las nanopartículas de óxido de zinc estimula la germinación y el vigor de las semillas. Esto puede llegar a mejorar el rendimiento hasta en un 16%. Sin embargo, pues debe de ser este, una dosis adecuada. Como les mencioné en un principio, el nivel de respuesta que pues que se obtiene depende del tipo del nanomaterial, su aplicación potencial y el genotipo. Como conclusiones tenemos que pues que sí se observó una diferencia en el rendimiento para cada cultivo evaluado, siendo o viendo una respuesta más favorable en la aplicación a las semillas de calabaza este estudio, pues, contribuye a la comprensión de cómo las nanopartículas y su método de aplicación pueden impactar en el rendimiento de los cultivos. también, pues, estos hallazgos ofrecen una base para futuras investigaciones que pueden guiar la aplicación efectiva de nanopartículas en la agricultura, considerando tanto los beneficios potenciales como los posibles desafíos en la mejora de una de la producción vegetal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted por su ponencia, excelente. Tenemos esto un par de preguntas. Una de ellas, eh, dice, tengo referencias que las nanopartículas son muy caras. ¿En qué casos es conveniente usarlas en agricultura? Bueno, eh, la forma en la que la sintetizan en el laboratorio 14, la verdad es que no resulta caro en comparación a si compramos ya las nanopartículas de una forma comercial. Ok. Eh, el tema de agua es un tema muy importante. La verdad es que si no hay agua, pues no, prácticamente no hay nada. Eh, sí. ¿Qué se puede hacer en esos casos para ese tipo de, de cultivos? Un mejor aprovechamiento del líquido. Bueno, yo he sabido que, por ejemplo, aguas abajo del, del emisor poniente, por ejemplo, que lleva agua sucia, parte de esa agua la utilizan para sembrar, para regar eh, las hortalizas de esa zona. ¿Qué opinas de ello? O sea, en el aspecto de nutrimental, porque finalmente, pues, eh, de ahí las plantas o las hortalizas toman sus nutrientes. Ah, sí, claro, yo no veo conveniente el uso de aguas eh, residuales con esta tecnología porque sí habría este, interferencia. Sí habría interferencia con lo que ya trae el agua. Um, o se tendría que hacer el estudio de agua y asegurarnos de que lo que contiene no, no va a afectar o va a interferir con la aplicación de las nanopartículas. Eh, bueno, no, no recuerdo si mencioné, pero estos cultivos se llevaron bajo condiciones de temporal. Ok. Bueno, otra pregunta personal. Sí, es complicada esta sesión porque pues, finalmente tenemos que adaptarnos a lo que existe, ¿no? Desafortunadamente el agua residual es un tema que, que está en, en todas las áreas y que de alguna manera nos impacta. Eh, alguna otra forma de la que tú comentas de nanopartículas que pueda sugerir para ese tipo de cultivos alguna otra forma no entendí muy bien su pregunta sí tú hablas de las nanopartículas no como sí. una forma de cultivo alguna otra técnica perdón es técnica perdón Ah, claro. Hay otras formas de aplicar las nanopartículas um, a las, bueno, a la semilla o ya a la planta, que puede ser un recubrimiento en la semilla o aplicarla de manera foliar. Ya cuando el cultivo, bueno, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el cultivo. No sé si respondí con eso su pregunta. Sí, está, está muy bien. Bueno, este, alguna conclusión final que tú quieras. Eh... Algo que se te haya olvidado de o comentado de importante este tema. Bueno, esta tecnología este, se está tratando de transmitirla a pequeños productores. Este, pues para que ellos también hagan uso de ella y no solo que nosotros nos quedemos con los conocimientos. Este, existen oh, trabajos eh, que no anteceden no a, a este y también pues se busca que, que haya una reducción en el uso de agroquímicos que la agricultura tenga un impacto eh, pues más favorable eh, al medio ambiente Excelente. Muchas gracias, C, ¿eh? si puedes dejar de presentar para seguir sí, con claro. la siguiente presentación. Gracias, té, ¿eh? excelente día.